Muy buenas noches, queridos amigos, y bienvenidos a este Sentís Cofrade en miércoles 4 de febrero del 2015. Algunos actos se han celebrado durante los días de la semana pasada. A destacar el pontificado celebrado en la parroquia de San Andrés Apóstol con motivo del 75 años de la fundación de la Hermandad de San Andrés. También celebraron cultos la Hermandad de la Aspiración con la celebración el domingo de la fiesta principal de instituto. Igualmente, la Prohermandad de la Electromecánica tenía culto en honor a María Santísima de la Salud y Consuelo. En otro orden de cosas, los jóvenes de Retablos de Pasión presentó el número 2 de su revista en el oratorio de San Felipe Neri. Pero también ocurrieron otras cosas que las mostramos ya en el sumario de hoy. La Hermandad de la Paz y Esperanza inauguró su exposición titulada La Paz, un legado de 75 años. La muestra se podrá visitar hasta el día 8 en el oratorio de San Felipe Neri. La Semana Santa presente en la Feria Internacional de Turismo, FITUR. En el acto de presentación se informó igualmente de la Magna Mariana Regina Mate. Antonio Peligro Sánchez pronunció el pregón de los 75 años fundacionales de la Hermandad de la Paz. Peligro transmitió las sensaciones vividas en la cofradía de los capuchinos. Solemnidad en la fiesta refundacional de la Hermandad del Huerto con motivo de los cultos en honor a su titular, María Santísima de la Candelaria. Entramos en materia y lo hacemos con un amplio reportaje de la inauguración de la exposición de la paz en ese 75 aniversario fundacional que tenía lugar en el oratorio de San Felipe Neri. El pasado fin de semana, en el oratorio de San Felipe Neri, la Hermandad de la Paz y Esperanza inauguraba la exposición titulada La Paz, un legado de 75 años. Asistieron representantes del Ayuntamiento, del Ministerio de Defensa, de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de la Capital, así como numerosos hermanos de la Cofradía de la Paz y Esperanza. Abrió el acto el secretario de la cofradía, quien se dio la palabra a la comisaria de la muestra, Saray Herrera Pérez. En ese patrimonio que me ha sido contado y que mucho me conserva, y en aquel otro de los cuales, bajo esta premisa inicial, una exposición que muestra y difunde el patrimonio de la cultura. El título bajo el que se dirige nuestra muestra expositiva, La Paz, un legado de 75 años, no resulta una mera casualidad. No es un simple juego de palabras conducentes a una denominación más o menos histórica, sino que todos aquellos que hemos participado en el planteamiento de este proyecto creemos, con total certeza, que el patrimonio que hoy contemplamos en este marco de San Felipe Neri es, junto a nuestros titulares, el mayor de los tesoros que hemos recibido, el trabajo de todos aquellos que nos han precedido y, en definitiva, la manifestación más visible y tangible de esos 75 años de nuestro. Es, por otra parte, una herencia cuya conservación nos ha sido encomendada, la que permite redescubrir nuestro pasado para comprender nuestro presente y así proyectar nuestro futuro. Pero no nos equivoquemos, este patrimonio no nos pertenece en exclusiva, sino que pertenece a lo que ya se fue y también a lo que vendrá. Simplemente nosotros, por una mera casualidad, hemos contado con la gran suerte de vivir en primera persona la efeméride que hoy celebramos. Este es el legado que, más allá del asunto personal, debemos transmitir a las generaciones venideras para que ellos, como mínimo, cada 75 años, conmemoren la grandeza de la herencia. La exposición La Paz, un legado de 75 años, aglutina al patrimonio actual de la cofradía, en el que podemos recrearnos cada miércoles santo, en cada estación de penitencia, en los cultos o en la visita a la casa de hermandad. Pero además, hoy también podemos disfrutar en esta antigua oración de San Felipe del patrimonio más íntimo de la cofradía, de su patrimonio emocional, aquel que se refleja a la protección, por ejemplo, en la letra talla del Señor de la Humildad de la Ciencia, que fue el núcleo emocional de la Ciencia. También tiene la vida del patrimonio que nos perteneció, pero que fue transferido a otro.
particular manto de la Isabelita, que actualmente pertenece a la Hermandad de la Paz del Mundo. También forma parte de esta exposición el patrimonio que ahora regresa, como es el caso de la talla de San Juan Pablo de Hecha y Martín de Cerrillo, que acompañó a María Santísima de la Valle de Plata y que recientemente, durante el Estado del Imperio, ha sido recuperado por la Hermandad. En consonancia con esa trayectoria vital que ha desarrollado la exposición y que demostramos a través de este patrimonio, nuestra exposición se articula en un recorrido museográfico en el que se distinguen tres etapas cronológicas fundamentales. La primera de ellas, titulada Los Orígenes y la primera década, abarca desde el año 1940 al 1960. La muestra cuenta con un total de 80 obras de arte, las cuales son recogidas en un libro catálogo, así como algunos momentos más destacados de la historia de la cofradía. Tras las palabras de Saray Herrera, intervino el también comisario de la misma y coordinador del libro catálogo, Cristóbal Rosero. Tenemos que dar las gracias porque 25 años después, una nueva publicación dedicada a nuestra cofradía ve la luz. Y lo hace gracias al esfuerzo desinteresado y a la dedicación de muchas personas que la han hecho posible, así como al apoyo constante de la Diputación de Córdoba, siempre sensible a todas las manifestaciones culturales de nuestra provincia. Sí, han muy bien culturales, porque la Semana Santa y el mundo de la cofradía en general, pese a que les dice, es cultura. Las hermandades reflejan un modo de de una sociedad, conocimientos y saberes que se han ido transmitiendo de generación en generación. Fruto de todo ello es el patrimonio, tanto artístico como documental, que hemos conservado a lo largo de los siglos como un precioso legado que hemos conservado a las generaciones futuras. En el caso de nuestra querida hermandad de la Paz, son solo 75 años, pero como podrán comprobar, el legado de los que nos precedieron es una gran relevancia. Fruto de esta muestra nace el libro catálogo que hoy presentamos. Don José Gálvez nos dejó listo muy alto con el libro del Cincuentenario, obra de referencia para todos aquellos que quieran descubrir los entresijos de los primeros 50 años de vida de nuestra cofradía. Aunque en esta ocasión queríamos hacer algo diferente. En un principio no teníamos claro si realizar por un lado una monografía sobre la hermandad y por otro lado, el catálogo de la exposición. Pero finalmente decidimos unir ambas cosas en una sola publicación, para que historia y patrimonio quedaran unidos, aunque en todas partes diferenciadas. Así, la obra se compone de 7 capítulos y el catálogo, donde describen en fichas individuales las piezas aquí expuestas. La portada, al igual que el cartel de la exposición, es bastante significativa, ya que reproduce una fotografía de un altar de culto de los años 40, en el que nuestros titulares están acompañados por la imagen de San Juan, hoy felizmente recuperado, y un gran número de seres pertenecientes a la época fundacional. En la parte inferior podemos observar el título tanto de la exposición como del libro, La Paz, un legado de 75 años. En alusión a ese legado que hemos heredado de nuestros mayores, a los cuales siempre hemos dejado agradecidos, como así consta en la dedicatoria del libro. A la memoria de nuestros hermanos fundadores y de todos aquellos hermanos que nos precedieron, garantes de la forma de ser, de la forma y ser de esta manera. Tanto el diseño como la maquetación han corrido a cargo de nuestros hermanos Manuel de Julián y Javier Barcones, que tras muchísimas horas de trabajo han sabido plasmar a la perfección todas nuestras ideas. Y es que esta es una obra hecha por y para los hermanos, con todo el cariño del mundo. La exposición se encuentra dividida en tres partes, siguiendo un criterio cronológico de la historia de la hermandad, desde la fecha de fundación 1940 a 1970, desde este año a 1990, fecha en la que se produce una total renovación del patrimonio, y finalmente desde el 90 hasta la actualidad. Cerró el acto el hermano mayor de la Paz, Enrique Aguilar, el cual manifestó su profundo agradecimiento a todos los que han hecho posible la realización tanto de la muestra como del libro catálogo.
Por último, destacan las obras del antiguo Cristo de la Humildad y Paciencia, ubicado actualmente en la parroquia de San Lorenzo, antiguos respiraderos del Paso de Palio de la Paz y Esperanza, así como la antigua talla de San Juan que acompañó a la Virgen hasta los años 60. Figuran también numerosos documentos, joyas y encajes de gran valor patrimonial. También la exposición cuenta con enseres de la cofradía, como por ejemplo el actual Misterio de Humildad y Paciencia, el nuevo Paso de Palio, el antiguo paso, el de las Palomas, entre otros. La muestra permanecerá abierta hasta el día 8 de febrero. Nuestras cámaras estuvieron también en la Feria Internacional de Turismo, FITUR, celebrada en Madrid y en la que se presentaba la Semana Santa de Córdoba junto al cartel anunciador de la misma, así como la presentación de la Magna Mariana Regina Mater. Nos vamos pues a FITUR. La Agrupación de Hermandad y Cofradía de Córdoba, junto al excelentísimo Ayuntamiento de la Ciudad y de la Diputación Provincial, presentaron el pasado viernes en la Feria Internacional de Turismo, FITUR, la Semana Santa y la Magna Mariana Regina Mate. El acto de presentación estuvo presidido por el Teniente Alcalde de Turismo, Rafael Nava, y el Vicepresidente Primero de la Diputación Provincial, Salvador Fuentes. Al acto asistió numeroso público, así como autoridades municipales y provinciales. Intervino en primer lugar Carmen Sousa, teniente alcalde del Ayuntamiento y representante del municipio cordobés en la Agrupación de Hermandades y Cofradías. Como una serie de circunstancias específicas que la distinguen del resto. Por una parte están las hermandades en sí, guardianas de un patrimonio y de una historia devocional que se puede apreciar cada año en la Semana Santa y que se caracteriza tanto por la belleza de las imágenes como por unos enseres, tanto antiguos como modernos, que le dan a esta celebración una personalidad muy especial. Por otra parte, está la declaración del casco histórico de Córdoba como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO hace ya 20 años. Este reconocimiento subraya la excelencia de calles, plazas y monumentos por los que discurre la práctica totalidad de las procesiones, lo que le dan un marco único. A esto hay que añadir el hecho de que cada año se celebre la Semana Santa en el arranque de la primavera, que es un momento del año en el que Córdoba se reviste de color y de vegetación, ofreciendo un aspecto que cautiva a propios y a extraños. La bonanza del clima, la luz especial que baña cada rincón de la ciudad y la hospitalidad de los cordobeses crean el marco necesario para hacer al visitante que su estancia sea inolvidable. Porque está meridianamente claro que quien pone en pie cada año la Semana Santa de Córdoba son los cordobeses, como lo vienen haciendo desde hace más de 500 años, nada menos. Esta celebración pertenece a todos porque es una fiesta en la que participan todos los vecinos, de todas las edades, de todos los barrios, de todas las condiciones sociales. Es una fiesta que llevamos arraigada en lo más profundo de nosotros mismos y a lo largo de la historia hemos dado más de una muestra de no permitir que nadie nos la toque. Pero la actividad del movimiento cofrade cordobés no se limita exclusivamente a los 8 días de la Semana Santa. A lo largo del año se celebran infinidad de actividades que provocan importantes movimientos de personas hacia nuestra ciudad para asistir a cultos, besamanos, traslados, rosario de la aurora o conciertos de banda, entre otros. Tras las palabras de Carmen Sousa, intervino el portavoz del Partido Popular en la Diputación, Andrés Lorite. La ciudad de Córdoba es un referente de primer orden a nivel mundial en materia turística. Un referente de primer orden en materia turística en los distintos sectores, en los distintos segmentos. Por su patrimonio, por su cultura, por su gastronomía y dentro de ello tiene un sitio muy especial, muy importante, el segmento del turismo religioso. Y posiblemente yo voy a avanzar
en lo que mi compañera Carmen ha dicho. Voy a ser posiblemente más oportuno. Yo creo que a día de hoy la ciudad de Córdoba, nuestra ciudad, es la capital española del turismo religioso, sin lugar a dudas. Y eso porque se lo ha ganado con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio de muchas personas que viven el ámbito cofrade, que viven nuestra Semana Santa, que viven nuestras tradiciones de una forma importantísima, que trabajan por la ciudad de Córdoba y que trabajan por la provincia de Córdoba. Y yo quiero aprovechar que está con nosotros el presidente de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba para darle las gracias. Para darle las gracias a nuestras hermandades y cofradías por lo que hacen en materia de cultura, en materia de patrimonio, en materia de conservación de nuestras tradiciones, por supuestísimo en materia de acción social, algo fundamental que realizan las hermandades y cofradías cordobesas todos los días del año. Y bueno, pues llegado a este punto, tenemos que hablar de ese gran hito, de la importante cita que tienen todos los cofrades a nivel nacional en Córdoba el próximo día 27 de junio, con la celebración a instancias del Obispado de Córdoba de esa procesión magna mariana, en la que se van a concentrar las 24 imágenes de la Virgen coronada de nuestra diócesis, que es lo mismo que decir de nuestra provincia. Cerró el acto el presidente de la Agrupación de Hermandades y Cofradías, Francisco Gómez San Miguel, quien realizó una breve semblanza de nuestra Semana Santa. Partiendo de una fe común que es universal, los cofrades poseemos diferentes formas de vivir y de sentir la Semana Santa, que en nuestra ciudad se convierten en barroquismo y preciosismo en las imágenes, en los pasos, en la orfebrería, el lirismo, la música de nuestras marchas procesionales, el arte en el andar de nuestros costaleros, los radiantes días de sol, la temperatura de la primavera andaluza, el azahar rebosando los naranjos o los intensos olores cofrades del incienso y de la cera. En Semana Santa se nos muestra el friso vivo y armónico que por unos días se produce en el privilegiado anfiteatro de nuestra hermosa y hospitalaria ciudad. Una ciudad abierta, serena, de futuro. Una ciudad para pasear, para perderse, para soñar. En su escenario urbano, cada primavera, se produce el milagro de la fe y de los sentidos. Por él discurren los orígenes y la evolución histórica de esta manifestación religiosa y popular, porque el pasado nos acompaña siempre y nos condiciona permanentemente. Nuestras hermandades y cofradías, soporte sociológico y transmisor de estos sentimientos, la imaginería cargada de hondos valores evangelizadores, los personajes que dan vida a este drama sacro son, en definitiva, todas aquellas formas de compartir el misterio que nacen de la entraña del pueblo, producto de su fe, de su cultura, de su historia y de su trayectoria secular. Hermandades y cofradías con siglos de historia a sus espaldas integran el drama pasionista con la de nuevo cuño, aportando una riqueza devocional, cultural y antropológica sin parangón en cualquier otra manifestación religiosa o cultural. 37 cofradías que sacan a la calle 68 pasos, completan con notas de oro el pentagrama de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Una sinfonía que interpreta magistralmente el pueblo de Córdoba en Semana Santa, en comunión con sus hermandades. La imaginería cordobesa, rica en valor artístico y en formas catequéticas, conforma otra de las piezas angulares de nuestra Semana Mayor. Así podemos admirar el trabajo de Juan de Mesa y Velasco, que nos legó el incomparable grupo escultórico de la Virgen de las Angustias, de Juan Prieto, que esculpiera la Virgen de los Dolores, la Señora de Córdoba, o de Diego de Mora, que inmortalizó el dolor arrodillado de la Virgen que acompaña al Señor de la Caridad, y más recientemente la fecunda obra de Martínez Cerrillo y las tallas incomparables de Ruiz Olmos, o las de Castillo Lastrucci, Antonio Eslava, Juan Ventura, Álvarez Duarte, Francisco Buiza, Juan Manuel Miñarro o González Jurado, entre otros. Por último, el paisaje urbano de nuestra Córdoba inmortal configura el telón de fondo del drama pasionista. La jameada plaza, el recinto de silencio, la geometría de cielo y cal, el corazón de Córdoba que acoge al Cristo de los Faroles. El puente romano que de nuevo une el campo de la verdad y el rítmico rachear de las hermanas costaleras del cerro con la Córdoba almenada y coronada de honor, de majestad, de gallardía. La iglesia fernandina de San Lorenzo, donde el grupo cántico revitaliza el remedio de ánimas. La de San Pedro, que acoge el silencio blanco.
la de Santiago con la soledad austera y la Concepción de las Penas, el compás de San Francisco con el huerto que florece en la Caridad del Tercio, y la Exarquía y el Jardín del Alpargate, donde Medinaceli y el Nuevo Mundo se hermanan con el Nazareno Rescatado y el Señor de los Esparragueros. La Plaza de San Basilio, en el interior del amurallado barrio que contempla el caminar del Señor de la Pasión, como hace siglos, cuando bendecía las huertas extramuros de la ciudad. La Cuesta de San Cayetano, el barrio de la Huerta que se torna estrella, el de San Álvaro que se instituye, donde se instituye la Eucaristía. La Real Colegiata de San Hipólito, que suplica una buena muerte, yace la compañía. Y toda Córdoba resucita al tercer día en Santa Marina. Sí, porque toda Córdoba, todos los cordobeses, hacemos de nuestra Semana Santa una manifestación libre y espontánea. Desde hace siglos, los cordobeses nos echamos a la calle en masa para participar de las procesiones de nuestras cofradías. El silencio, la saeta, el rezo, el suspiro, son expresiones rituales de este acontecimiento tan singular que hace que nuestras calles y plazas se transformen en templos. Os invito a que conozcáis, ¿por qué no esta misma primavera?, la rica Semana Santa de nuestra ciudad, el discurrir solemne, airoso y penitencial a la vez de sus hermandades y cofradías por los rincones más embrujados de su judería y de sus barrios más castizos, entre el embriagador perfume del azahar y el cielo estrellado de la noche cordobesa. Pero además este año, como han comentado quienes me han antecedido, Córdoba acogerá un acto de especial relevancia. Si en septiembre del año 2013 nuestra ciudad se convertía en el centro del mundo cofrade de nuestro país gracias a la celebración del ya histórico Via Crucis Magno de la Fe, en el que participaron 18 pasos de nuestra Semana Santa y que congregó a más de 150.000 personas en las calles de nuestra ciudad, en este año 2015, de nuevo volvemos a aspirar a convertirnos en una nueva referencia cofrade nacional con la celebración de la procesión Magna Mariana Regina Mater. Asimismo, en el acto de presentación se pronunció el cartel anunciador de la Semana Santa de 2015, del cual se repartieron numerosos ejemplares. También Gómez San Miguel presentó la Magna Regina Mater. Tras esta presentación en la Feria Internacional de Turismo, también se celebró muy cerquita también del centro de la ciudad, concretamente en el Salón de Actos de Cajasú Gran Capitán, el pregón aniversario de la Hermandad de la Paz y Esperanza, a cargo de Antonio Peligro, que fue su hermano mayor de dicha cofradía cordobesa. Nos vamos, pues, al centro de la ciudad. El Salón de Actos de la Fundación de Cajasú Gran Capitán fue el escenario del pregón del 75 aniversario fundacional de la Hermandad de la Paz y Esperanza, que estuvo a cargo del que fuera su hermano mayor, Antonio Peligro Sánchez, que fue presentado por el también hermano de la cofradía, Julián Urbano de Sotomayor, quien destacó las cualidades humanas del pregonero, así como su constante entrega a la cofradía de capuchinos, habiendo formado parte de numerosas juntas de gobierno. Estudió bachiller y preu en el sevillano y prestigioso Instituto San Isidoro de Sevilla, y siendo hijo del cuerpo de la Guardia Civil, allí sobresalió en su brigada de información. Movido por su afán de perfeccionismo y siempre con el ansia de aprender más y más, cursó y culminó la diplomatura de criminología, y fue tal su aprovechamiento que hasta se doctoró en ello. Mérito y sacrificio con el que consiguió ser profesor de dicha universidad, concretamente de la asignatura de Policía Científica. Paralelo a su estudio, disfrutó, vivió y trabajó 20 años al servicio de nuestra querida Guardia Civil, de donde orgulloso relata y demuestra disciplina, constancia y firmeza, esto que todos los cristianos queremos tener, pero que solo unos pocos alcanzáis. No solo de palabra lo adorna, sino que por tales apellidos se le concedió la distinguida cruz al mérito militar. 20 de Guardia Civil y otros 27 en Cajasur, esta entidad que hoy amablemente nos cobija, marco incomparable, donde solo se podría celebrar el pregón que él, y no otro,
va a dar. ¿Qué cariño desprende cuando habla de esta casa? ¿Cómo se le ilumina su mirada? ¿Cómo brilla su cristalino? ¿Y qué orgulloso se siente cuando confiesa por debajo que fue nada más y nada menos que su jefe de seguridad? Pero no acaba aquí el hombre, sino que comienza Antonio, pues no se iba a casa después de trabajar, como hubiera querido su querida y siempre presente Carmeli. No. Tiene pasiones que lo vuelven paloma, que lo hacen volar por encima de todo, que lo adornan como persona y que lo engrandecen como cristiano. Es de la paz. Y de la paz, ya de vocal, de secretario, de teniente hermano mayor y de jefe, de hermano mayor. Allí es donde desaparece peligro y nace Antonio, donde el hombre hace arte y derrocha esfuerzo para rezar siempre a los pies de nuestro Padre Jesús, de la humildad y paciencia, y de su bendita Madre, Nuestra Señora de la Paz y Esperanza. A continuación hizo uso de la palabra el pregonero Antonio Peligro Sánchez, que supo transmitir a los asistentes su particular forma de vivir en la cofradía de capuchinos, desgranando de forma emotiva un extenso contenido de vivencia. Y perdonadme y permitidme también que con este mi recuerdo de emocionada gratitud y veneración lo ofrezca a nuestros conciliarios padres capuchinos que ya nos dejaron y a todos aquellos hermanos nuestros que con sus vidas ejemplarmente quemadas por amor a nuestros sagrados titulares tampoco están entre nosotros. Ya al estar ante la presencia de vuestro fino espíritu cofrade, que a mucho obliga, me hace difícil mi intervención. Sé que nuestros sagrados titulares me van a ayudar. Toda vez que ellos lo saben, he puesto mi sentimiento y el sacrificio de mi esfuerzo. Pero no puedo daros más de lo que tengo. Por ello, no esperéis de mí ni originalidad de pensamiento ni acentos de elocuencia. Soy un hermano como vosotros. Por eso ruego que nos adentremos a nuestra hermandad de cofradía, que precisamente empezó como tal por decreto firmado por el obispo Monseñor don Adolfo Pérez Muñoz, que ocupaba la silla de ocio el 11 de abril de 1940, con una imagen de la Virgen prestada, y por un grupo de jóvenes que deseaba fuese representada la exégesis de una escena de la Pasión del Señor a cielo abierto para ser auténticos testigos de Cristo, en el marco sutil de esta bellísima ciudad. Antes he dicho que todo empezó con una imagen de la Virgen prestada, y lo he dicho bien. Su propietario, don Juan Calero Cantarero, que luego sería el primer hermano mayor, había adquirido en 1939 al insigne imaginero don Juan Martínez Cerrillo, que también sería fundador, la imagen de una Virgen dolorosa que llevaba por nombre Nuestra Señora de la Paz y Esperanza, en acción de gracia por haber regresado sano y salvo de los frentes de la Guerra Civil en que España había estado sumida, cuyo precio habían convenido en 1.000 de aquellas antiguas pesetas, pagada el 6 de septiembre de aquel año por el padre del señor Calero, que en aquella fecha tenía en nuestra ciudad dos vehículos turismo dedicados al autotaxi. El propósito de unos cuantos jóvenes de fundar una cofradía había surgido tiempo atrás, cuando se habían juntado, venido algunos con permiso de los distintos frentes de la guerra, en la ermita de San Juan de Letrán el Jueves Santo de 1938. Aunque el primer proyecto se llevaría a cabo en la parroquia de San Andrés, en cuyo lugar fue bendecida canónicamente la señora el viernes 8 de septiembre de 1939. Si bien, y por dificultades surgidas con su párroco, desistieron de ello y la imagen fue trasladada al domicilio de su propietario. Hasta que, tras un duro peregrinar buscando iglesia para poder realizarla, el sacerdote, rector de la iglesia del juramento de San Rafael, lo envió de su parte al convento de los padres capuchinos, y allí fueron recibidos por Juan Evangelista de Utrera, canónico honorario de la Iglesia Primada de América y Provincial de España, y Fray Rafael María de Antequera, guardián del convento, que tras sus anuencias abrieron sus puertas a Nuestra Señora la tarde-noche del 24 de febrero de 1940, habiendo sido llevada por la mañana a la iglesia de San Lorenzo, cercana al domicilio de su propietario, para que esa misma tarde fuese trasladada en parihuela en solemne procesión al convento donde reside, siendo recibida por la comunidad capuchina en pleno, que se encargaron de realizar el relevo a los hermanos que la portaban y la adentraron
después de cantarle la salve ante el Cristo de los Faroles, entre aplausos y vítores en el templo, posándola bajo la atenta mirada del santo ángel que desde entonces la custodia. Tras el reportaje del pregón de la Hermandad de la Paz en ese 75 aniversario fundacional, ahora nos visita Sentir Cofrade una joven, yo diría más que joven, una persona que le está costando su trabajo en esa carrera, doble carrera, derecho y empresariales, pero es muy joven y es protagonista en el próximo ejercicio 2015, porque ella ha sido designada por la Agrupación de Hermandades y Cofradías como pregonera de la juventud. Le damos ya la bienvenida a Mercedes Delgado Gutiérrez. Mercedes, bienvenida. Muy buena, muchas gracias, Paco. Mercedes, lo primero, ¿qué te pasó por la mente cuando recibiste la notificación de que iba a ser este año la pregonera de la juventud? Que dicho sea de paso, el cartel que se ha confeccionado pues es de lujo, tanto juventud como el propio de Semana Santa, como el de Gloria, como la Exaltación a la Saeta. ¿Pero qué te pasó con la mente? Pues lo primero, al principio no me lo creía, porque yo veía tantos jóvenes amigos míos tan preparados también para dar un pregón, a lo mejor más conocidos que yo, que hay muchas personas a las que no conozco, y yo no me esperaba que yo llegara este año a ser la pregonera. Entonces al principio no te lo crees, después cuando empiezas a ser consciente dices, es una gran responsabilidad la que tengo ahora encima, pero también me está dando la oportunidad de vivir esta Semana Santa que se nos avecina de una forma especial y muy intensa, creo yo. Entonces realmente no me lo creí hasta que no lo vi publicado. Y ya fue cuando empecé a tomar conciencia del trabajo y de ese trabajo tan bonito que se me venía, que tenía por delante. ¿Diste la respuesta inmediata o tuviste algunos días para pensarlo? No, lo dije inmediatamente. No me lo pensé en ese momento. Tuve la imagen de mis titulares en la cabeza y siempre yo me fijo en su mirada y yo pensé, no puedo decir que no. Es la oportunidad que tengo de ensalzar esta Semana Santa y de hacerle un hueco especial también a mis titulares en este pregón, y tengo que decir que sí, no puedo decir que no. Hermana de la cofradía de la Merced, ¿desde cuándo y por qué te vincula esta hermandad? Pues realmente como hermana de nómina pues puedo decir que soy muy reciente, desde 2009, pero mi vinculación con la Hermandad de la Merced pues viene desde que nací, incluso desde antes de nacer, por mi familia materna de allí del barrio, desde siempre muy vinculados, mi tío era costalero, entonces puedo decir que nací con la Virgen de la Merced en la cabecera. Todas las actividades que realizaba la hermandad yo iba, incluso sin ser hermana, y he ido antes detrás de la Virgen, antes incluso de ir de Nazarena, y pues ya hubo un momento en que me acuerdo que le decíamos, mi hermana y yo le decíamos a nuestra madre, nosotros queremos salir de Nazarena, y un año pues ya mi abuela se puso ese año en la cola del reparto, cogió su número y fue en 2009 que fue cuando nos apuntamos. Cierto es que mi vinculación se hizo ya más intensa con la hermandad cuando un año después de ser hermana pues se fundó el Grupo Joven y allí estaba yo. Y el Grupo Joven, eres todavía miembro de ese Grupo Joven, ¿no? Sí, sigo perteneciendo, aunque desempeño otros papeles también en Junta de Gobierno, actualmente soy escribana, secretaria segunda escribana, pero me gusta mucho la actividad que se realiza en el Grupo Joven, tengo grandes amigos allí y sigo vinculada. No puedo todavía decir que no, por lo menos hasta dentro de muchos años creo yo que seguiré siempre que pueda allí en ese Grupo Joven. Nuestra joven pregonera de la Hermandad de la Merced, estudiante, como decíamos, de Derecho y Empresariales. ¿Solamente libro o hay por ahí todavía la media naranja? No, también hay media naranja, sí. Pues sobre eso vamos a hablar. Has mencionado a tu madre,
y ahora hemos mencionado a Media Naranja. ¿Qué opinan ellos de que seas tú la que lleve la antorcha de la juventud de Córdoba? Pues ellos están muy orgullosos, están muy contentos. Saben que confían mucho en mí. Entonces, realmente tengo la responsabilidad de ser pregonera y de no defraudar a esas personas que confían en que lo voy a hacer muy bien. Entonces, ellos desde el primer momento me dieron su apoyo, me animaron. Y bueno, pues para ellos están deseando de escucharlo, incluso a veces quieren, yo misma quiero contarles algo de lo que estoy escribiendo, pero ellos quieren, aunque también están deseando de escucharme, quieren reservarse ese factor sorpresa de cuando me vean en ese momento diciéndolo, sí. No tengo el placer de conocer ni a tu madre ni a esa Media Naranja, pero sí, el pasado viernes estuve en la inauguración de la exposición de la Hermandad de la Paz y Esperanza. Y allí había una persona del Ministerio de Defensa que te toca algo y que estaba súper ilusionado. ¿Sabes de qué estoy hablando? Sí, quizás sea el padre de mi novio. Sí, pues la verdad que sí, por su parte también, toda la familia también me ha apoyado muchísimo. Ellos también estuvieron cuando tuve la oportunidad de realizar esa pequeña parte del pregón de Pablo García Baena en el homenaje que le hicimos la cuaresma pasada y también están muy ilusionados y me apoyan mucho y confían mucho en que lo haga bien. O sea, que tienes ya el público, sí, ya casi asegurado. Soy muy, muy respaldada. Mercedes, cuando seas designado pregonero o pregonera, como es tu caso, ¿qué es lo primero que tú has plasmado, que has querido plasmar en el papel? Lo primero que te... Lo primero, pues es que se me vinieron muchas ideas de golpe a la cabeza. Lo primero, yo lo que quería plasmar era esos momentos que quizás no sean los más... vistosos, pues a mí me encantan, pero quizás no sean los más populares, por ejemplo, no son los tópicos, pero esos momentos que cuando tú estás delante, estás viviéndolo, estás delante de ese paso, verdaderamente a ese momento que tú recuerdas durante todo el resto del año. Entonces yo lo que he querido es plasmar esos momentos, que tenía muchos en mi colección mental, y eso es lo que se me vino a la cabeza, contarle a los demás ese momento en que yo estaba, que sé que había poca gente porque era una calle en la que no estábamos más de 20 personas, y quiero que lo vivan y quiero que se acerquen a esa parte de la Semana Santa quizás más íntima, no tan popular como pueden ser otros lugares más tópicos. Uno de los aspectos de todos los pregoneros es cuando están por la calle paseando, incluso tomando una Coca-Cola con los amigos o en el grupo joven, se les viene algo a la mente. ¿Tú eres de las que la idea la plasma rápidamente para que no se te vaya? Sí, lo intento hacer porque esas ideas en estos momentos son muy valiosas. Incluso estás estudiando y de repente te viene una imagen a la cabeza y dices, esta imagen la quiero en mi pregón, quiero contarla. Y la apunta, vamos, puedo decir que tengo partes de pregón escritas a mano en un papelillo, partes en notas incluso del móvil, que es lo que siempre tenemos a mano. Entonces realmente es ahora una labor de recoger todo lo que he ido dejando, porque la inspiración te pilla en un momento. Yo, por ejemplo, no sé buscarla. Puedo favorecer que venga, pero realmente te viene en un momento concreto y dices, esto tengo que aprovecharlo porque esto merece la pena que esté. Quiero contárselo a los demás. Pues, Mercedes, otro de los aspectos que hemos visto durante los últimos años es el empuje que tiene la juventud actualmente en el mundo de las hermandades y cofradías. ¿A qué crees tú que se debe ese empuje? Pues yo creo principalmente porque estamos en una generación a la que los mayores desean, en la mayoría de los casos, que nosotros no tengamos que empezar desde el principio como muchos de ellos tuvieron que empezar. Entonces, en la mayoría de las hermandades, estos grupos jóvenes se están viendo acogidos por estas ganas de enseñar, de que el sello de una hermandad continúe a lo largo de las generaciones, no se rompa. También yo creo que los jóvenes mismos necesitamos siempre algún grupo en el que estar en contacto con otros jóvenes y con nuestros mismos intereses. Cierto es que a lo mejor se está poniendo también más de moda esto de pertenecer a un grupo joven, pero
Realmente el que queda es porque tiene algo en su interior que siente pertenecer a una hermandad, no a un simple grupo de amigos. A lo mejor puede haber 30 personas, pero si una persona lo siente de verdad, se va a quedar todo el tiempo que haga falta. Que dentro de 10 años quedan 20 personas en vez de 30, pero esos serán los mejores. Hemos hablado de esas notas en papeles. Tenemos que agradecerle a nuestra pregonera, que está en época de exámenes y, sin embargo, ha hecho un hueco en esa agenda de exámenes para venir al Sentir Cofrade, lo cual te lo agradezco, Mercedes. ¿Se te ha ocurrido en los exámenes que estás haciendo que te haya venido una idea? Sí, sí. ¿Del pregón? Constantemente. ¿Y qué has hecho? ¿Y no te se ha ido la olla? Se te va y tienes que parar, tienes que escribirla porque a lo mejor tú te pones a estudiar y empiezas con un nerviosismo así muy raro y dices, uy, esta tarde voy a escribir algo seguro, y acabas escribiéndolo hasta que no sale de ti, no estás tranquilo. Por eso digo que la inspiración te viene sin buscarla, al menos en mi caso. ¿Qué aspectos ve la juventud en el día de hoy sobre la Semana Santa de nuestra ciudad? Los aspectos más importantes para los jóvenes, pues realmente los jóvenes deben, es un periodo para que busquemos de verdad qué parte de la hermandad es la que mejor nos va a cada uno. Pienso, hay personas del grupo joven que optarán por el mundo del costal, otros que optarán, pues a lo mejor le gusta más la parte de los cultos, más artística. Entonces, en un grupo joven hay un montón de personas muy diferentes, cada una con unos gustos muy diferentes y con un potencial a desarrollar muy variado. Por tanto, yo creo que cada uno tira para un lado, y lo que deben de saber nuestros mayores y esa Junta de Gobierno es encauzarnos y que realmente sepamos desarrollar ese potencial de la manera correcta. ¿Sobre qué lado actúa nuestra pregonera y qué potencial tiene? Pues bueno, yo como ya tuve la ocasión de ser también diputada de Juventud en la Hermandad de la Merced, lo cual estuve muy poco tiempo porque realmente me di cuenta de que necesitaba de una gran fuerza, mucho tiempo también, una gran dedicación, y yo en ese momento no podía dársela. Entonces, muchas veces, aunque es una decisión difícil, pero porque está realmente hay una persona que ha confiado en ti para que estés ahí, pero realmente tú piensas que lo que pueda salir mal de tu falta de dedicación no va a repercutir en ti directamente, sino que al final repercute en la hermandad. Entonces hay que ser también realista de lo que uno puede hacer y de lo que no puede. Actualmente, pues siendo escribana, me siento muy a gusto porque a mí me gusta mucho redactar y escribir. La verdad que es algo que me gusta de siempre. ¿Cómo es que te gusta tanto redactar y has cogido derecho y empresarial? Vaya, pues no sé. Era también algo que quería, mi vocación de, siempre he tenido ganas de ser abogada, el mundo del derecho me ha gustado mucho, pero desde que estaba en los primeros cursos del colegio, las redacciones, he escrito también muchas poesías, y es algo que realmente, yo creo que a lo mejor, no sé si todos necesitan escribir de vez en cuando, pero yo creo que sí lo necesito de vez en cuando, expresar un poco lo que tienes dentro. A lo mejor no eras capaz de decir así a viva voz, pero que cuando tú coges un papel y un boli, pues sale de ti sin querer. Oye, ¿tu pregón es mixto, prosa y poesía o solamente alguno de estas dos temáticas? Es mixto. Sí, ¿no? Porque realmente la poesía es lo que más me gusta, pero creo, siento la necesidad de introducir algunos temas más actuales, más de la época que estamos viviendo, y para ese tipo de temas he visto más conveniente utilizar la prosa o incluso directamente una reflexión para ser más variado. Al fin y al cabo me dirijo a un público joven que quizás sea menos paciente que uno más mayor, entonces tampoco puedo hacer algo muy aburrido. Hermana de la Merced, ¿qué es lo que te gusta de tu hermandad cuando está en la calle ese lunes santo? Pues lo que más me gusta
es lo que he vivido muchos años y que ahora, aunque eres nazarena y te da esa pena de no poder estar viviéndolo, pero bueno, estás haciendo tu penitencia y es cuando pasa por la calle Virgen de Linares, por su barrio, por el Zumbaco, y tengo unos recuerdos preciosos de cuando era más pequeña, que se apagaban las luces, uh-huh. y yo me acuerdo de que aquello, es que a lo mejor había más personas, pero tú te sentías que tú estabas solo delante de ellos, y es precioso. Yo de verdad se lo recomiendo a todo el mundo, que ese día no haga su estación de penitencia, que pueda ir a verlo, porque es un momento mágico. Para mí es precioso. Ahora tengo otros momentos como nazarena. Ahora, por ejemplo, cuando está en el patio de la hermandad y ya viene, por ejemplo, la Virgen, que es la que a mí me da tiempo de ver, porque como entro de nazarena, el Cristo ya está allí. Pero ese momento en el que ya todo el mundo la mira a ella y se hace ya el silencio, solo se escucha la música y gritos de guapa y de alegría, pues son momentos que, es que cualquier momento que te pueda decir me vuelvo loca, vamos. Por tus palabras, creo que eres de Virgen, ¿no? Sí, bueno, siempre ha sido, mi tío era costalero de la Virgen, entonces siempre he tenido una vinculación especial, pero realmente esa es una de las cosas que aprendí más cuando entré a la hermandad, que realmente no eres de Cristo, de Virgen, tú eres de tu hermandad. Y en este caso, en la Merced, tenemos el Santísimo Sacramento, tenemos a Cristo de la Coronación de Espina, a la Virgen y a San Antonio de Padua. Muchas veces desde fuera esa devoción popular te queda en uno y no, tienes mal, y el más importante es precisamente el que menos se nombra muchas veces, ¿no? El Santísimo Sacramento. Estamos llegando ya al final de nuestra charla, Mercedes, y solamente nos queda preguntarte, ¿cómo te gustaría a ti que te recordasen el día 13, a las 10:30 de la noche aproximadamente, cuando has finalizado tu pregón, el mundo cofrade y sobre todo la juventud? ¿Cómo te gustaría que te recordasen? Yo, más que me recuerden a mí, yo quiero que recuerden lo que le haya hecho sentir mi pregón. Yo quiero que cuando salgan de allí tengan más ganas de vivir la Semana Santa y lo que quede de Cuaresma, porque realmente quiero eso, llamar a esos momentos más íntimos, más recogidos, por así decirlo, de nuestra Semana Santa, e intentar que no nos quedemos en lo externo, que vayamos más allá. Entonces yo quiero que cuando salgan digan, pues vamos a vivirlo esto de una forma más intensa. Y realmente eso, que me recuerden a mí, eso ya no, pero que recuerden las palabras, que realmente le haga pensar, le toque la fibra, por así decirlo, yo creo que eso es lo que quiero con mi prego. Muchas gracias, Mercedes, por haber compartido este tiempo de Sentir Cofrade con nosotros. Pero antes, ¿cuándo será el pregón? ¿Qué día será? ¿A qué hora y dónde? Pues será el 13 de marzo en la Diputación a las 9 de la noche. Pues ya lo saben, el próximo 13 de marzo a las 9 de la noche en esa recién reinaugurada Iglesia de la Merced, que dicho sea de paso ha quedado preciosa, vaya, tendrá lugar el pregón de la juventud a cargo de esta joven cofrade, estudiante de Derecho y Empresariales, Mercedes Delgado Gutiérrez. Muchas gracias de nuevo. Y nosotros continuamos ya con la recta final de nuestro programa del día de hoy. Y lo hacemos mostrándole un reportaje de lo que ocurría el pasado lunes en la parroquia de San Francisco y San Eulogio con esa festividad de las candelas. Tras este reportaje, pues le ofreceremos, como siempre, la agenda cofrade, que trata de informarles de aquellos actos más significativos que se van a producir en los próximos días. Gracias por la atención prestada y recordarles que el próximo miércoles, día 11, no habrá Sentir Cofrade, la actualidad manda, y esta es el carnaval en Córdoba. Gracias y hasta el día 18. Como cada 2 de febrero, la Hermandad del Huerto celebra su fiesta principal en honor a su titular, María Santísima de la Candelaria. La parroquia de San Francisco y San Eulogio se dieron cita a numerosos hermanos y fieles de la Sagrada Imagen, donde estuvieron presentes representantes del excelentísimo ayuntamiento, presidente y miembro de la agrupación de hermandades y cofradías,
Hermandad de la Virgen de la Cabeza, Caridad y ex hermanos mayores del Huerto, así como representantes de hermandades de penitencia y gloria y numerosos hermanos y fieles en general. La solemnidad de la fiesta de la Candelaria se inició con la bendición de las candelas por parte del celebrante, el vicario parroquial Jacob Martín, que estuvo acompañado por el conciliario de la hermandad y párroco de San Francisco y San Eulogio, el canónigo Joaquín Alberto Nieva García. Durante la procesión claustral, miembros de la Junta de Gobierno de la cofradía fueron dando luz a todos los asistentes con los cantos del Orfeón Cajasú, que amenizó la celebración. En el transcurso de la homilía, Jacob Martín destacó la importancia de la luz de Cristo. Bien, hermanos, la fiesta que tan entrañablemente celebramos cada año, ¿verdad? Cada 2 de febrero, ¿no? En la parroquia, la hermandad del Huerto, la Virgen Candelaria, nos dice una frase, ¿no?, que hemos escuchado a través de la palabra, a través de la liturgia de la luz que hemos hecho al comienzo. A mí resonaba desde el comienzo una frase del Señor que dice: vosotros sois la luz del mundo. Esta frase se ha hecho plástica hoy en la liturgia, como decía, de la bendición del fuego a la bendición de la luz. A lo mejor no lo veíais, pero nosotros que veníamos de detrás, pues sí veíamos cómo se iba dando luz unos a otros, se iba compartiendo esta luz, signo de la fe, compartir la fe, transmitir la fe unos a otros. Nosotros hemos recibido la luz que es Cristo. Esta luz que Simeón en el Evangelio ha visto, luz para alumbrar a las naciones. A nosotros el Señor se nos ha dado. Hemos recibido al Señor, hemos recibido a Jesús, luz para alumbrar a las naciones, luz para alumbrarnos a nosotros, a cada uno de nosotros. Y nuestra obligación primera, pues es lo que hemos hecho hoy: compartir la luz, iluminar. Ser luz del mundo, luz de las gentes. Cuando veníamos para acá, en la procesión de entrada, claro, se veía a la Virgen, ¿no?, Candelaria, que tenéis todos... Nosotros la tenemos de espalda, ustedes la tenéis de frente, ¿eh? Vais con ventaja. Toda iluminada, ¿verdad? Iluminada por las velas. ¿Y si no hubiera velas? ¿Y si no hubiera luz? Pues sí, la Virgen Candelaria estaría preciosa, pero no se vería. Al término de la Eucaristía tuvo lugar el besamano a la Sagrada Imagen, así como el paso bajo el manto de la Candelaria de los asistentes al acto. Entre los días 1 y 3 de mayo se celebrará en la Plaza Mayor de la Hispanidad de la localidad vallisoletana de Medina del Campo la cuarta feria Mundo Cofrade. Durante el desarrollo de la misma se acogerá el segundo foro Huellas de Pasión, así como el tercer encuentro nacional de agrupaciones y bandas de Semana Santa San Vicente Ferrer. La Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba celebrará los días 4 y 5 de febrero los plenos de penitencia y gloria en la sede social calle Isaac Perán número 6. Continúan abiertas las exposiciones de las Hermandades de la Paz y Caído, la primera de ellas en el Oratorio de San Felipe Neri, titulada La Paz, un legado de 75 años, con motivo del 75 aniversario fundacional de la cofradía, y la segunda en el Palacio de la Merced, Diputación de Córdoba, titulada La Hermandad de Jesús Caído y el Carmelo en Andalucía,
exposición que está encuadrada dentro del 250 aniversario fundacional de la Cofradía de los Toreros. El próximo día 8 de febrero a las 2:30 en el Salón Liceo del Real Círculo de la Amistad tendrá lugar el concierto conmemorativo del 25º aniversario fundacional de la agrupación musical Nuestro Padre Jesús de la Redención. Las invitaciones podrán ser retiradas en la sede de ensayo, calle Sor Ángela de la Cruz, en horario de 9:30 a 11 de la noche. El donativo será de 1 euro, el cual irá destinado a caritas parroquiales. El próximo sábado, día 7, a las 6:30 de la tarde, en la parroquia de San Juan y Todos los Santos, Trinidad, la Hermandad de la Santa Faz celebrará una Eucaristía. Al término de la misma, se celebrará un rosario vespertino presidido por la imagen de María Santísima de la Trinidad, titular de la cofradía, que recorrerá las calles de la feligresía. Finalmente, el próximo domingo a las 2:30 en la parroquia de San Francisco y San Eulogio, la Hermandad de la Virgen de la Cabeza celebrará una solemne Eucaristía. En el transcurso de la misma se le impondrá la medalla al nuevo hermano mayor de Romería, Joaquín Rodríguez Caño, que ejercerá el cargo durante el presente año 2015.